Seguimos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Somos Canal Véalo, nos acercamos a la verdad. Más seguridad. También tenemos resultados en materia de seguridad ciudadana. Hemos logrado disminuir los delitos de alto impacto hasta el 77% en materia de homicidios, lesiones personales y hurtos a ciudadanos. Además, hemos realizado 800 capturas, hemos recuperado 35 vehículos y hemos incautado 2 toneladas de droga. Primer dardo, secretario Leonardo Huerta, ¿cómo está? James, muy buenos días y a todas las personas que nos siguen en Canal Véalo. Bueno, con usted siempre se habla agradable porque usted va al pan pan y al vino vino. Muchas gracias, James. Sí, tratar de dar la información correcta a las personas. ¿Le puedo preguntar de una? De una. Bueno, la primera es, se acabó el contrato con los de mantenimiento y esta misma semana se acaban los secretarios y bibliotecarios. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? No todos, James. A ver, hay que aclarar. Siempre la estructura del contrato de aseo y mantenimiento ha estado 5 meses durante el principio de año, 1 mes en vacaciones y después otros 5 meses. Durante las vacaciones y por instrucción del alcalde Maya no suspendimos los contratos porque estábamos en plena pandemia y sabíamos que era la fuente de sustento de los hogares. Por eso no se suspendió. Pero pasados los 5 meses hay que dejarlo 1 mes en stand-by y después continuará a partir de agosto el contrato para las personas de aseo y de mantenimiento. Lo que tal vez se haga de pronto es aumentar un poco el número de personas de mantenimiento para aprovechar la ausencia de estudiantes y personal en los colegios para mejorar los ambientes escolares. Esto es lo de mantenimiento y aseo, es por cooperativa, ¿no? Se hizo a través de un contrato con Colombia Compra Eficiente, la tienda virtual del Estado, que hace parte y es una cooperativa o una empresa que se postula, y Colombia Compra Eficiente, que es una empresa de Bogotá, es la que nos determina los criterios para la selección del contratista. Es una empresa que se hace a través de Colombia Compra Eficiente, entonces es como una licitación, James. Entonces la empresa que mejor oferta presente es a la que se le adjudica, no es directo, no sabría yo si queda la misma, si queda otra, no sabría, porque eso hace parte de un proceso de una licitación pública. ¿Los que estaban siguen o va a haber modificaciones? ¿Va a haber aumento de personal? Queremos aumentar el número de personas de mantenimiento, porque hemos visto cómo durante estos meses, donde no hay estudiantes en los colegios, se puede aprovechar la mano de obra de mantenimiento para mejorar los ambientes escolares. ¿Es cierto que se van bibliotecarias y secretarias? No, se están acabando los contratos de los conserjes, de las secretarias y la bibliotecaria, pero es un proceso normal, porque como hay un nuevo plan de desarrollo, James, entonces los contratos no podían ir más allá del segundo semestre y se ha ido avanzando. Ahora le toca a todo este personal inscribirse en el SECOP 2 y adelantar todo ese proceso, que siempre tarda unos 15 o 20 días, pero es lo normal dentro de la administración pública. ¿Los conserjes cómo van a seguir? Van a seguir como vienen, James. Igual, la verdad también hay que decirla, hemos recibido quejas de algunos de ellos, tenemos quejas de 29 conserjes y pues tendremos que evaluar estas quejas porque necesitamos que las personas que estén al servicio de la educación sean de muy buena calidad y tengan muy buena actitud y sean las mejores personas. Pero en términos generales, los procesos de contratación tienen una demora en toda la administración pública, nada es a la velocidad que uno espera. Tenemos un nuevo plan de desarrollo, se está armonizando ese plan de desarrollo con el nuevo presupuesto y estamos a la espera que la Secretaría de Hacienda habilite los presupuestos para iniciar la contratación. Algunos empiezan a acabar, pero otros llegan hasta mediados de agosto. Entonces tenemos la forma de organizar los turnos para que los colegios estén bien. Seguridad Nacional va de lunes a viernes de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Nunca trasnochan.
Al no haber conserje, ¿qué va a pasar de 6 de la tarde a los fines de semana? No, pero conserje sí va a haber, James, por eso le decía. Los procesos de contratación están avanzando en estos momentos y los contratos de todos no se han acabado. Se han ido acabando unos. Y esos que se van acabando, pues, organizan la documentación y se avanza. Y los turnos, pues, es la directora de Bienes y Servicios, la doctora Liliana, la que organiza los turnos. Pues yo no tengo claro, imagínese uno cuadrando los turnos de la vigilancia, cómo sería la microgerencia, no tenemos esa forma, pero la forma como se estableció la licitación pública, James, también incluye algunos por las noches y algunos los sábados, claro, porque sobre todo aquellos que tienen sabatino y dominical, y nocturno, los que tienen sabatino y nocturno, educación para adultos, tienen personal de vigilancia de la empresa, porque la idea es que mientras estén los estudiantes y en los horarios del colegio esté la empresa de vigilancia, y en los demás horarios pues tenemos un personal nombrado y otro de contratistas. Porque los vigilantes reales 12 horas y ganan muy bien, y los conserjes 24 horas, fines de semana festivos, y ganan muy mal. Sí, por eso también es que hemos querido generar la discusión de los conserjes en la agenda pública de Pereira, para que evaluemos todas las situaciones. Yo soy consciente de la necesidad de reflexionar con relación a la forma como se vinculan los conserjes y a la forma como trabajan los conserjes, pero usted ya vio la reacción, James. Aquí quiere uno iniciar esa discusión con relación a cómo debe ser el rol de un conserje, y pues todo el mundo lo malinterpreta a uno. Entonces, pues esperemos a ver cómo avanza el proceso. Segundo dardo. José Durgues Espinosa, ¿cómo está, diputado? James, cordial saludo a quienes nos ven hoy. Bendiciones para ustedes. Este fin de semana, en redes sociales, Risaralda se respeta, que no sé de quién es, en la red del diputado Daniel Silva, rodó, y en otros falsos perfiles de izquierda, en fin, de muchachitos, sobre un tema de la asamblea con el tema de educación gratis para la UTP. Hábleme de eso al respecto, por favor. Qué bueno, yo aprovecho esto para lamentar profundamente las mentiras que desde este portal, entre otros, de Risaralda se respeta, se vienen haciendo gracias a que no tienen, discúlpeme la palabra, fuerza gonadal para enfrentar las cosas como deben ser, dar la cara y no esconderse debajo de perfiles falsos. Al respecto, yo quiero clarificar tres cosas. La primera, nunca en la Asamblea de Risaralda, sin excepción, se ha desconocido que el tema de matrícula cero sea una iniciativa de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Segundo, este diputado, Durgues Espinosa del Centro Democrático, con otros 9 diputados, aprobamos el plan de desarrollo del doctor Víctor Manuel Tamayo, que en el programa Risaralda Profesional tiene contemplado, entre otros, por ejemplo, la ayuda que se va a dar a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, exactamente a 1.421 estudiantes de los 12 municipios no certificados. De allí sale la plata, salen 1.400 millones de pesos aprobados por la Asamblea de Risaralda, por este bloque mayoritario, por este diputado, entre otros, Durgues Espinosa. O sea que sí tenemos que ver, de alguna manera, con el tema que ellos hablan, ellos, de matrícula cero, para que seamos justos. Y tercero, con fecha julio 7, fue radicada una proposición aprobada por la inmensa mayoría de la Asamblea, donde le hemos solicitado al gobierno departamental ampliar esta posibilidad para que cobije no solo a los estudiantes de la tecnológica, sino a estudiantes de todas las universidades que tienen registro para operar en el departamento de Risaralda. Eso es para que seamos totalmente claros. Celebramos que los alcaldes del departamento de Risaralda estén acompañando esta iniciativa. Ellos deben de colocar un 60% y el gobierno departamental debe de colocar un 40%. ¿Quiénes fueron los que no votaron ese plan de desarrollo? El diputado de izquierda Daniel Silva y el diputado Naranjo. De izquierda no tiene nada, pero bueno, entonces, ¿qué sigue? Porque ahí me da la sensación de que esto es más bien un protagonismo barato, sin lógica y sin coherencia. Hombre, no, yo creo que aquí lo importante es que los estudiantes de la tecnológica puedan acceder a esa posibilidad. Sería muy interesante que pudieran ser todos, pero es que económicamente es imposible, eso lo entiende una persona que tenga un dedo de frente. La plata no alcanza, es que estamos terminando un proceso de acuartelamiento, de cuarentena, que seguramente se va a dar de nuevo más adelante, porque esto está disparado y los estudiantes deben de entender que la plata no alcanza. 1.400 millones de pesos en la primera etapa es una cifra importante que apuesta el gobierno departamental. Ahora los estudiantes deberán acercarse a su universidad, los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de los 12 municipios no certificados y los estudiantes de estrato 1 de Pereira de Dos Quebradas. Es decir, ustedes
están diciendo sí. Ustedes nunca han dicho no. Todo lo contrario. Aquí la pregunta es más fácil. Esos 10 diputados que aprobamos el plan de desarrollo, cuando aprobamos ese capítulo que se llama Risaralda Profesional, estamos apoyando, en este caso, la matrícula cero, porque es 10 ese programa y 1.421 millones de pesos. Y yo lo puedo decir como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Se aprobó el presupuesto por parte de estos diputados. Ahí está. Entonces, eso para una persona con un dedo de frente lo entiende. Es decir, Silva no aprobó el plan de desarrollo y ahora quiere decir que lo de universidad gratuita es de él. Así pues, lo interpreto yo. Bueno, la pregunta es, pidan el acta quienes aprobaron el plan de desarrollo. Sencillamente hubiera podido decir lo siguiente: es que yo no voy a apoyar el plan de desarrollo, pídalo, votarlo por artículos, y hubiera aprobado este artículo, ¿de cuál? Risaralda Profesional. Pero bueno, así hace la gente de la política. Yo respeto, nosotros tenemos una propuesta seria, se aprobó el plan de desarrollo y vamos para adelante. Y los diputados sí quieren que los estudiantes de la universidad se beneficien. Siempre lo hemos querido, hombre, es que yo soy egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo sé lo que es tener 20 años y protestar. Lo que pasa es que yo tenía algo claro, era que yo leía. Somos Tiro al Blanco, diputado José Durgues Espinosa, aquí en Canal Véalo. Si aún no está al día con su obligación tributaria, este mensaje es de su interés. Es el momento de ponerse al día. Cancele el 80% de su impuesto hasta el 31 de octubre. Esta promoción aplica para deudas con vigencia de 2019 y anteriores. Aproveche. Pague menos de lo que debe sin intereses ni sanciones. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Me queda una duda. A los mandatarios locales. En Dos Quebradas, Diego Ramos esta mañana dijo: ya tengo la posibilidad de que los restaurantes, los hoteles, los moteles, los tomaderos de tinto puedan salir a maniobrar y a trabajar. Pero todavía no. ¿Por qué en Pereira sí? Así haya salido un decreto, ya cumplieron con los protocolos, ya está la documentación establecida, o abre y me visita y si cumplo, no pasa nada. Y si no cumplo, ¿qué va a pasar? Apresurados todos. Es la necesidad, la ansiedad, el desespero o la angustia. Lo cierto y claro está, es que ya esto empezó casi que normal todo. Y el virus sigue ahí. ¿Había que hacerlo? Sí. Pero con respeto, pero con cuidado. Pero no como el bandido o el tipo este de Belén de Umbría. O sea, la imprudencia de la gente nos está llevando a muchos errores. A que el coronavirus esté aumentando, a que el número de muertes esté aumentando, a que las camas de la UCI en el país ya se estén agotando. ¿Qué va a seguir entonces? La necesidad es una cosa y la necedad otra. Cuarto dardo. Se reactiva todo, prácticamente todo. Estuve en el Victoria, entro con un código, estuve en el diario Lo Tuve, en Tinto, ya todo está reactivado. Los restaurantes prácticamente salieron, los permisos se los consiguieron de la noche a la mañana. Muy bien, felicitaciones. A cuidarnos se dijo más de lo que nos cuidamos. En este cuarto dardo, quiero, como pereirano y como hincha del Pereira, agradecerle al Centro de Eventos Coconí por la hospitalidad que le dio al Deportivo Pereira, o que le está dando, por los servicios que le ha prestado gratuito, porque yo estuve en un asado que hizo el cuerpo técnico del Pereira para recaudar unos fondos y reacondicionar la cancha y el lugar única y exclusivamente para el Deportivo Pereira. Es decir, al Pereira le ha costado cero pesos el Centro de Eventos Coconí, y es un lugar excepcional. Es un lugar cómodo, donde hay buenas duchas, donde hay buen restaurante. Yo recuerdo que ese día se pagó, me perdonan, pagué medio millón de pesos como periodista, como persona y como hincha para respaldar esa iniciativa. Fui un asado, fui con mi esposa y ya estuve acompañando a los jugadores. Unos me miraban feo, otros me miraban rayado, otros me atendieron bien. Eso encuentra de todo. No falta el chismoso que salga a decir que Coconí acaba de sacar al Pereira de allá. Eso no es cierto. Ahí le estoy mostrando esa imagen. Esa arena está para reacondicionar. Felicitaciones. Yo a los chismes no le copio.
Para nada, en absoluto. Coconí recibe con los brazos abiertos, y siempre lo ha recibido, al Deportivo Pereira. Eso es claro. Nada de chismes. Porque no falta el periodista tonto, chismoso y necuetas, que salga a decir que allá los echaron y que nada, todo ha sido gratuito. Así de sencillo y así de claro. Seguimos con Tiro al Blanco. Quinto dardo. Señor Andrés Sáenz, gerente del EDUC, ¿cómo está? Muy bien, James, muy bien, gracias. Bueno, varias cosas. Primero, ¿cómo funcionan las zonas azules en Pereira? Bueno, las zonas de permitido parqueo es una operación, una reglamentación a nivel nacional que permite precisamente la explotación del espacio público para parqueo de vehículos y de motos. En este caso, en Pereira está regulado ya desde hace aproximadamente 18 años y digamos que se ha generado una buena cultura en torno a las zonas de permitido parqueo. Actualmente, pues en medio de toda la pandemia, hemos habilitado alrededor de 55 zonas de permitido parqueo, en donde nosotros como empresa de desarrollo urbano somos los operadores de esas zonas de permitido parqueo. Por supuesto que todo el recaudo se hace a través de apostar y esa plata se invierte en infraestructura vial por parte del municipio de Pereira. ¿Cuánto tienen costo de la tiquetera? Las tiqueteras están alrededor de 220 mil pesos para vehículos y también, digamos, hay para motos. Pero lo importante acá es que dentro de esas tiqueteras al usuario final, el vehículo se le cobra en el tiquete 2.200 pesos y de allí digamos que el operador tiene una utilidad de ella, él lo compra por debajo de ese costo. ¿Cómo contratan a los operadores? Los operadores en este momento tienen una relación de contrato de operación comercial con la empresa de desarrollo urbano y ese contrato de operación comercial pues funciona básicamente como funcionan los loteros, donde ellos compran su tiquetera directamente, van y colocan su tiquete y ellos directamente es quienes se ganan la utilidad del mismo, pero comprando la tiquetera antes y haciendo manejo de la misma. ¿Qué tipo de personas hacen parte de los operadores? Bueno, el año pasado teníamos personas que estaban tenían algún tipo de discapacidad, que pues personas adultas, mayores. Desafortunadamente este año, en medio de la pandemia, en medio de todos los protocolos que exige el Estado, pues nos ha tocado hacer unos exámenes de rigor para poder ingresar las personas que nos colaboran. Afortunadamente, de 82 que teníamos el año pasado, en este momento tenemos alrededor de 55 operando en las calles y otras que están pendientes mientras pasa toda esta pandemia. He hablado de unas presuntas irregularidades de un funcionario hacia los operadores. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto sobre el tema del doctor Juan Carlos Giraldo y el señor Aristides? Juan Carlos Giraldo en este momento es una persona que nos brinda un apoyo técnico desde la parte de zonas de permitido parqueo. El año pasado recibimos unas quejas de los operadores. Él en este momento está haciendo trabajo de planificación de las zonas de permitido parqueo, precisamente para evitar la interacción entre el operador y entre ellos. Y entre él, y pues la idea es que muy, digamos, esa labor que genera Juan Carlos, que es importante también dentro de la operación, pues se vea más desde un escritorio que desde la interacción con los mismos operadores. Con los operadores también hemos tenido capacitaciones, acercamientos y concientización para con el usuario, ¿sí? También hemos hecho llamado a la ciudadanía en general y que este sea el espacio para que la ciudadanía sea consciente que los operadores prestan un servicio en las zonas de permitido parqueo y que es un servicio que ellos pueden, digamos, brindarle a la ciudadanía o le podemos brindar a la ciudadanía para que queden más cerca de los usos o de aquellos negocios donde requieren llegar parqueando en vía, ¿sí? En este momento se está haciendo toda la coordinación, se ha atendido, digamos, como todas las solicitudes tanto de la comunidad, de los medios, de los mismos operadores, que son personas que realmente son quienes hacen el día a día de este ejercicio de las zonas de permitido parqueo, y que a ellos estamos muy, por supuesto, agradecidos de su labor. Es decir, lo de Juan Carlos
ya hay otra función que está cumpliendo y ahí pues automáticamente el roce de operador, Juan Carlos, se acaba. Es correcto. O sea, digamos que la relación directa entre operador Juan Carlos, precisamente por el llamado también que los operadores hacían. Nosotros llamamos a Juan Carlos en su momento cuando pues el año pasado estaba vinculado directamente con la empresa. Juan Carlos nos explicó, pues digamos que su situación, porque él también argumenta y tiene, digamos, sus argumentos con respecto a la exigencia que le hacían los operadores, no más allá de lo establecido laboralmente. Y pues a raíz de esto, tomamos este año, que iniciamos el 8 de junio operación, a generar, digamos, unas actividades de planificación con él, que es muy importante su labor también dentro de la estructura de planificación en la empresa de desarrollo urbano, a través de una vinculación de prestación de servicios. En el blanco, el alcalde de Belén de Umbría, Jesús Antonio Bermúdez, por decreto, el plan de desarrollo. Escuchémoslo acá en unos segunditos. Sí, efectivamente, el fin de semana pasado, el sábado, promulgamos el decreto 090, que es el plan de desarrollo municipal de Belén de Umbría 2020-2023. Bienestar para todos, como resultado de una decisión del Consejo Municipal de archivar el proyecto y no estudiarlo. La ley determina que en estos casos el alcalde puede sacar por decreto el plan de desarrollo y así se produjo. Belén de Umbría tiene plan de desarrollo, es el decreto 090 del 11 de julio de 2020. Después de escuchar al alcalde, sí, felicitaciones, qué chévere, qué bueno. Los concejales pues no aceptaron por extemporaneidad. Muy bueno, alcalde. Hay que corregir muchas cosas, porque no es sano que haya sido por decreto, pero tocó corregir lo de su jurídico y corregir. Pero buen viento y buena mar, doctor Jesús Antonio Bermúdez, independientemente de cualquier situación, independientemente, ya se logró el objetivo y es tener un propio plan de desarrollo. Felicitaciones. Somos Canal Véalo. Si aún no está al día con su obligación tributaria, este mensaje es de su interés. Es el momento de ponerse al día. Cancele el 80% de su impuesto hasta el 31 de octubre. Esta promoción aplica para deudas con vigencia de 2019 y anteriores. Aproveche. Pague menos de lo que debe sin intereses ni sanciones. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco. Estoy perplejo. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michín está indignado. Hoy sí no se ríe. Escuchemos esta voz prodigiosa. Esta voz de un joven, de un hombre apuesto, pintoso, lleno de vida, lleno de desarrollo, para aportarle ideas al municipio de La Virginia. Escuchemos a este señor cómo denigra de los seres humanos. Esto es increíble. Escuchemos. Ay, lo que está diciendo Juan Carlos Botero. Ay, Holmes. Cámbiala, hijo de puta. Cámbiala. Después de escuchar a este tipo, algo tiene que pasar. Porque en el siguiente audio involucra al concejal presidente John Holmes, a Juan Carlos Botero y unos cuantos más. Ole, ni porque fuera de verdad un pollito, como lo dije anteriormente. Escuchemos. Yo creo que los grupos de mujeres en La Virginia y en Risaralda sí deben de pronunciarse. ¿Cómo habla de mal de una mujer este señor? Veamos este segundo audio. Señor Jorge Eduardo, hoy en día, en estos tiempos de pandemia, yo creo que hoy, como Holmes, el presidente del consejo, que es la máxima figura que tenemos representativa hoy en el municipio, hermano, andar con bagres, hermano, como esa vieja Milena, hermano. ¡Ey, qué fastidio esa vieja, hermano! ¡Uy, hermano, por Dios bendito, hermano! Y esa señora debería tirarse al río. Hermano, aquí hay gente, hermano, para eso, huevón. Como dijo el doctor
Juan Carlos Botero. Hermano, cambia esa vieja por 2 de 20. No, es que sigo sorprendido. ¡Qué bajeza la del llamado gato! Dicen que es el gato, el de la Virginia. Ole, yo creo que el que debería tirarse al río sí podría ser usted. Alguna vez he hablado con usted, algunas veces he hablado. Muy normal, habla más de lo que debe hablar. Pero escuchemos este tercer audio para que ustedes queden atónitos. Creo que el que se debe tirar no del río, sino de un edificio, recogerlo y tirarlo al río. ¿Cómo habla de mal de una mujer cuando es el ser más preciado de este mundo? Recién nacida, joven, adulta o vieja. Todos vamos para allá, mijo. Usted ya está. Y yo creo que a usted le cuelga todo. No, pero no. ¿Cuál guardado, Coque? Decirle a Daniel Trujillo que nosotros para eso tenemos abogados y magistrados para hacer la demanda que ella quiera pertinente. Porque es que como dije Olmes, pero un hijo de puta vieja de esas, hermano, bien vejestorio, bien arrugada, igual a la mía, hermano. Y esas muchachas tan hermosas que Olmes hoy en día se consigue siendo presidente del consejo. Pero Olmes, hermano, ¿qué le vio de bonita ese huevón de Olmes a Milena, hermano? Es una vieja que le cuelga las arrugas y ese estómago por debajo, como dice Olmes. Y si sigue, no voy a terminar. Algo tiene que pasar. El presidente del consejo hoy, si tiene dignidad, tiene valores y tiene ética, tiene personalidad y las tiene bien puestas, sale a dar explicación sobre esto. Él dirá, yo no sé de qué habla ese man. Qué bajeza. Por eso estamos como estamos, por eso hay violencia, por eso hay de todo en este país. Ojalá algo pase. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.